¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este viernes 18 de septiembre? Bien pues fuertes contrastes meteorológicos se observan entre la seca mitad norte del país y la lluviosa mitad sur. Alta presión en el norte de Chihuahua y California en los Estados Unidos provoca cielos claros y ambiente seco y caluroso principalmente en los estados del norte y noroeste. Mientras tanto, canal de baja presión que va desde el norte de Sinaloa hasta Guerrero se asocia a la humedad arrastrada desde el Pacífico por la depresión tropical número 22, localizada a 400 kilómetros al este-noreste de Tampico. Lleva vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se desplaza al nor-noreste a razón de 9 kilómetros por hora. Dicho ciclón tiene el potencial para convertirse primero en tormenta tropical y después en huracán para perfilarse hacia costas tejanas, pero es esto sería hasta el lunes. Por lo pronto, este fin de semana seguiré ejerciendo un jalón de arrastre de humedad desde el Pacífico, porque desde ahí se alimenta, provocando lluvias, muchas de ellas bastante copiosas, como las ocurridas en Puebla, norte de Oaxaca y estados del centro aledaños a la capital del país, inclusive. Así es que, de nueva cuenta, un episodio lluvioso en gran parte de la mitad sur del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas. Continúa el tiempo veraniego. Tenemos una atmósfera muy cargada de humedad. Eh, por lo pronto, las lluvias siguen. Si sí se da el calentamiento superficial como lo tuvimos ayer, cuando la temperatura se fue más allá de los 34 grados, pueden darse lluvias copiosas hoy o este fin de semana. Las de ayer registraron 25.6 en Amapas, 53.6 en Ixtapa, 58.8 en Versalles y 70. 74.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie en bomberos. Esto es una gran cantidad de agua, por, eh, por supuesto, esto genera efectos. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 24.5. La máxima, si hay ratos de sol, superarán los 32. Para el fin de semana, es de esperarse cielos mezclados de nubes y sol con incremento de nublados por la tarde y presencia de lluvias vespertinas y nocturnas. No hay hay actividad ciclónica en el Pacífico, pero la que existe en el Golfo sí influye en esta región, así es que evite cruzar ríos o arroyos crecidos, respete al peatón y de preferencia manténgase en su casa. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.